Muy bien, regresamos a este juego del Pool 3, Pool 5, del torneo de singles. Mientras alguien me grita encarecidamente. Ok, ya que ahora sí me dejan streamear, seguimos con el juego. Palutena contra Mark. Tenemos a Jürgen, un compañero nuevo en el torneo, haciendo su debut en singles. Palutena se defiende con este forward air, seguido de un dash attack, un approach muy seguido, muy seguro. Forward air, otra vez el escudo. Mar tiene que ver cómo entrar para poder romper esta defensa de Palutena. Como que se pone a esperarlo, no sabemos. Y intenta espaciarlo. Jürgen debe animarse un poco más a tal vez algunos aéreos con Mark. Y debe tener cuidado porque con esto, este upper de Palutena que se puede matar ya en estos porcentajes. Veamos cómo reaccionan los jugadores. Además parece que está buscando un grab. Un down grab. ¿Sí? ¿Upper? No, no lo hizo. Ah, upper smash. Interesante mix, o usualmente Germano usa el Love Smash, sin embargo esta vez tiene resultado tomando el primer stock de este juego. Jürgen se espera un poco, intenta entrar con este forward smash, es castigado con estos uppers de Palutena. En el juggling, landea muy bien, eso, toma el hace el grab, carga forward smash, sin embargo Palutena espera para poder castigar. Otro grab, seguido de la lanza fuera del stage, meter un poco de presión al edgeguard. Se zafa con normal get up. Detrás de ella, down smash, muy bien, conecta. Otra vez down smash, parece que este está funcionando. Rodar, parece que tiene que castigar un down smash. Otra vez llegan al neutral. Y en alto porcentaje, un poco más y Mark podría tomar la vida de Palutena con un throw. Upper, bien. Sobrevive Marda este upper. Palutena intentará buscar una vez el down throw para después terminarlo con el upper. O tal vez usar su escudo con este backer tan poderoso que tiene. Tipper, se va. Muy bien, Gurren. Ahora, a jugar el neutral, hacer más daño. No exponerse a los ataques que te pueden espaciar de Palutena. Aquí, etapa importante del juego, muy bien, lo resuelve con un roll, down smash, un poco más de daño. Es importante que Jürgen no se desespere para poder hacer un poco más de daño y después concretar el victor. Ah, cae en el upper. Y Germán toma el primer juego de este set. Veamos si los jugadores se quedarán con los mismos personajes. Tranquilo, tranquilo. Ya van dos personas que vienen a criticar el trabajo del stream. Parece que es un trabajo. No lo sé, parece que no. A ver, dame chance. No me dejas ver. Muy bien. Tenemos que se quedan con los mismos jugadores, los mismos personajes. Y comenzamos el segundo juego en Smashville, Shakeville, o como ustedes conozcan este odioso escenario personalmente. No, la verdad es que a la mayoría le encanta. Bueno, Palutena empieza con algunos backers para empezar a aumentar el daño. Bien, a Graf, a Upper. Oh, Germán lo anticipa y salta para evitar este daño adicional. Muy bien, Jürgen parece que está aprendiendo los ataques de Palutena para poder evadirlos. Muy bien, roll, espacía, bien, eso podría haberle hecho un daño increíble. Sobrevive, oh, Magnetic Hands, no funciona. Venga, Jürgen, tú puedes darle la vuelta a esto. Pues aquí en LCA nos encantan los comebacks, es algo que personalmente me fascina ver, presenciar, narrar. Venga, Jürgen, tú puedes. Hay que trabajar mucho en neutral, hacer más daño, más daño. O un tipper bien colocado podría tomar este stock de Palutena. Sin embargo, está leyendo las opciones Jürgen. También Jürgen
casi. Ay, este forward smash pudo haber. A ver, estuvo cubriendo una buena parte del landing palutena. Parte del edge guard de Jürgen. Throw. Ahí podría solucionar con un backer. Está haciendo demasiados grabs. Germán está yendo a lo seguro de grab y después un follow up para hacer un poco más de daño posteriormente, y lo concreta con Nova Smash. Lo termina un poco anticlimático, pero con esto termina este juego a favor de Germán 2-0.